Hijo, ya párate, ya es bien tarde, ya escombra tu cuarto y cámbiate, porque va a venir tu prima, que le ayudes a su tarea. Ahorita, maná, que no ves que estoy jugando Free Fire y no puede ser, otra vez va a venir a que le haga su tarea. Yo no tengo la culpa de que sea el más inteligente de la familia. Pues sí, hijo, eres el más inteligente, por lo tanto tienes que ayudarla. Ves que es un poco aburrida para la escuela, así que ya, hazme caso y levántate, y ya deja ese juego. Ya, está bueno, ya me voy a levantar, pero no me pegues con la chancla, maná, y si viene dile que estoy en mi cuarto. Está bien, hijo, te amo, precioso, y ya no juegues tanto esa madre de Free Fire. Animerga, yo voy a seguir jugando, me voy a acostar otra vez, ahora voy a jugar un cabezotas. Hola tía, está Pedrito, es que venía a que me ayudara a una tarea, que por cierto está muy difícil, y si no la entrego me van a bajar calificación. Claro, hija, sí está en su cuarto, y ya hay que echarle más ganas a la escuela, hija, porque es muy importante para nuestra vida. Ah, bueno tía, voy a pasar, y sí, claro, ya le voy a echar ganas a la escuela. Pues bueno, iré con Pedrito. ¿Qué tal, primo? Vine a ver si podrías ayudarme a hacer mi tarea, es que está muy difícil, y la verdad yo no puedo solita. Claro que sí, prima. Yo te ayudo a lo que quieras. Para eso estamos los primos. Muchas gracias, primo. Te quiero mucho. Yo igual te quiero. Pues bueno, prima, dime de qué es tu tarea. Me dejaron tarea de álgebra, pero no le entiendo nada. No te preocupes, tú tranquila, prima. Yo te ayudo a hacerla. Además, me gusta mucho el álgebra. Eres de lo mejor, primo. Por eso te amo, obvio, como familia, ok. Sí, está bien. Pues bueno, prima, te voy a ayudar a tu tarea, pero con una condición. ¿Cuál condición? Pues mira, no sé si esto está mal lo que te voy a decir, pero la verdad me gustas mucho. En serio, me da pena decirte esto, pero es que es inevitable que me gustes. No, 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 esto no puede ser. Somos primos, no puedo gustarte, somos familia, somos de sangre. ¿Entiendes que estás equivocado, que no puede pasar nada entre nosotros? Pero es que yo no tengo la culpa, en serio, es mi corazoncito lo que siente esto. Siempre me has gustado, pero nunca tuve el valor de decirte. No, 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 no puede pasar nada, hazte para allá, no te me acerques, y no me importa si es tu corazoncito o tu culito o lo que quieras. Ya está bien, pero ya no grites, olvidemos esto, ¿vale? No quiero que nadie sepa. Ok, está bien, pero no me vuelvas a decir esto, entonces ¿qué? ¿Me vas a ayudar a mi tarea, sí o no? Sí, claro, yo te ayudo. ¿Qué onda, güey? ¿Para qué me hiciste venir? ¿Qué es lo que tanto me querías decir? Bueno, bro, te digo a ti esto porque te tengo confianza y sé que no le dirás a nadie. De seguro, ya le recargaste al Free Fire, no puede ser, eres un idiota, estás bien tonto, mejor eso que gastaste en diamantes, se lo hubieras regalado a tu novia. Claro que no, no le he recargado nada al Free Fire y aparte ni tengo novia, güey. ¿Y entonces de qué me quieres hablar? Es que llevo varios días pensando en mi prima, no sé qué pensar, la verdad es que me la quiero echar. Jaja, estás enfermo, bro. La verdad, tu prima está muy bien, está bonita, pero amigo, es tu familia, así que pues hermano, no hagas tonterías. Yo lo sé, bro, pero la verdad es que no puedo, no puedo dejar de pensar en ella, me gusta mucho, y yo voy a hacer hasta lo imposible por hacerla mía, al fin mañana va a mi casa y ahí la haré mía. Amigo, no lo hagas, en serio, te meterás en problemas, es tu familia. A mí no me digas qué es lo que tengo que hacer, idiota, se supone que eres mi amigo, y me tienes que apoyar en esto, y mejor ya vete de aquí, si no quieres que te dé un trancazo. Tranquilízate, hermano, solo te estoy dando un consejo. Tu consejo me lo pasó por debajo de las canicas. Bien, pues entonces haz lo que quieras, yo me largo. Hola de nuevo, tía. Ya sabía Pedrito que iba a venir, me va a ayudar con un proyecto, que si no lo hago repruebo el año. Ah, ok, está bien, hija, está arriba en su cuarto. Gracias, tía. De hecho, yo ya no quería venir, pero pues ni modo, tengo que hacerlo, porque es un proyecto muy importantísimo. Pero bueno, tía, subiré a ver a Pedro.
¡Qué buena rola! Se debería de ganar un premio Grammy esta canción. ¿Qué hay, Pedro? Ya vine. Este proyecto está muy difícil, espero y si puedes ayudarme. ¡Claro que sí, primita! Por algo soy el más inteligente de la familia. Pues bueno, vamos a ver si es cierto. Jaja, este capítulo de La Rosa de Guadalupe está bien chistoso, actúan bien pinches feo. Voy a ver a mi primo, creo que ya se durmió. Si ya se durmió, diablos, ¿por qué tuvo que ponerse así? No, 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 Pedro, no pienses en eso. Maldita sea, es inevitable, me gusta mucho, pues bueno, está durmiendo, no creo que hagamos ruido, así que me voy a subir lentamente. Diablos, ¿qué está pasando? No, Pedro, quítate. Ayúdame, tía, ayúdame. Auxilio, tía. Pedro, ¿qué estás haciendo, chamaco idiota? Por el amor de Dios, ¿qué le estás haciendo a tu prima? Mamá, mamá, no es lo que tú crees. Es que estaba revisando a mi prima si no tenía piojos. No, no es cierto, tía. Me quería tocar. Está enfermo. A ver, Pedro, quiero ahora mismo una explicación. ¿Qué estabas haciendo? Nada, mamá, en serio, te lo juro por la virgencita de Garena. Chamaco, tomé, quédese en el rincón mientras platico con su prima a ver qué pasó. Virgencita de Garena, no sé qué hice mal, ¿por qué mi hijo hizo eso? Por favor, virgencita, ayuda a mi hijo a quitarse la idea de que no le debe de gustar su propia prima. Se preguntarán, ¿y el final? Pues el final siempre es lo mismo, en La Rosa de Guadalupe todos son felices al final, por obra del Espíritu Santo, jajaja.